buenos días. Bienvenidos a Mi Parque, tu casa, la cita que ustedes tienen de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana para que hablemos de bienestar, para que disfrutemos este inicio del día con la mejor energía. Recuerden que ustedes pueden a través de www.telemedellin.tv hacer en el micrositio clic para ver todos los programas de Mi Parque, tu casa. Si ustedes en algún momento se han perdido o quieren repetir o quieren ver alguno de nuestros invitados, ahí lo pueden hacer a través de www.telemedellin.tv. ¿Me quieren sugerir temas? ¿Quieren mandar fotos de cómo están viendo el programa? ¿Quieren escribirnos? Lo pueden hacer a través de miparquetucasa@telemedellin.tv. Ahí podemos interactuar, podemos contestarles todas las preguntas, todos los temas que ustedes puedan sugerir. Como siempre, disfrutando de esta buena mañana aquí en Telemedellín. Hoy vamos a hablar de acupuntura. Por eso, en mi escenario, en mi set, aquí están viendo este objeto que ahorita nuestra invitada nos explicará los puntos y de qué se trata la acupuntura. Además, vamos a hacer, como siempre, actividad física. Así que desde ya los invito a que se pongan muy bien sus tenis, su trusa, que se pongan lo más cómodo posible y que pongan un poquito de música. Así que esa música que a ustedes más les gusta, lo pueden hacer para que se empiecen a activar. Como todos los días, les tengo el mensaje del día para que hoy iniciemos bien activados con ese mensaje. Tal vez no puedas controlar cada situación y su resultado, pero puedes controlar cómo la manejas. Tu capacidad para controlar la forma en que manejas ciertas situaciones te libera de la ansiedad, la cual se origina del deseo de controlar el futuro. Con este mensaje iniciamos de una vez Mi Parque, Tu Casa, con el tema del día, que es la acupuntura. Para este tema invitamos a Diana Jaramillo Franco, médico alternativo de Medellín. Ella es egresada de la Universidad CES como médica cirujana. Realizó estudios de acupuntura en la Universidad del Bosque en Bogotá. Ella es nuestra invitada del día de hoy para hablar de acupuntura. ¿Cómo nos sirve? ¿Cómo nos puede funcionar para el tema de dolores? Que sea ella la que nos diga. Diana, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias. El saludito, ¿bien? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás? ¿Te puedes sentar? Permiso, gracias. Claro que sí, adelante. Bueno, Diana, pues expliquemos las personas para las que no conocen, y pues yo también tengo que decirlo, tampoco sé mucho del tema, es de la acupuntura. ¿Qué es esto? ¿De dónde sale? Bueno, la acupuntura es una terapia milenaria, hace 400 años antes de Cristo, viene desde China, lógicamente. Manejamos todo lo que son cuerpos de energía y cada canal, cada órgano va directamente en todo el cuerpo, y por ahí llevamos toda la energía. Que en algún momento hay un desbalance, debemos hacerle la corrección, que para eso entramos nosotros los médicos acupunturistas. Bien, ¿cómo nos sirve a nosotros eso? ¿Nos sirve a todas las personas? Sí, realmente es una medicina apta para todas las personas, es realmente algo no invasivo, de lo cual podemos regular el estrés, migrañas, cuadros respiratorios, dolores. Nosotros lo usamos como forma de escape ya cuando la medicina convencional no ha tenido su beneficio. Entonces realmente mis pacientes, cuando llegan a consulta, es cuando ya han hecho todo un proceso muy largo y deciden acudir a nosotros para poder como enfocarnos más en el tratamiento. Bien, Diana, aquí estamos viendo ese objeto donde nos muestra diferentes puntos del cuerpo. ¿Qué está pasando acá? ¿Cuáles son esos puntos? Además, porque vemos rojos, rayitas verdes. ¿Qué podemos describirlo? Bueno, entonces, como lo decíamos anteriormente, cada órgano tiene su línea o su canal llamado meridiano por sí, donde va la energía. Cada uno de ellos, sí, lo puedes sin coger, importar claro, pues, realmente el color, nos indica es el órgano. Sí, sí. Y solamente los colores cambian, es solamente como por fines de estudio. Pero la realidad es que el canal lo que nos hace es transmitir la energía hacia donde la queramos llevar. ¿Sí? Entonces los puntos, cada uno de estos puntos se utiliza dependiendo la patología o dependiendo el órgano que esté realmente comprometido. Pero estabas hablando de energía. Energía, aguja y, ¿cómo se le dice? ¿Chuzar? ¿Punzar? Sí, punzar.
¿cómo se relaciona esto? Entonces vamos a suponer que el paciente consulta el día de hoy por un dolor de cabeza, una migraña. Sí. ¿Sí? Entonces se le hace un estudio físico bien, bien profundo y de ahí se saca un diagnóstico. Dependiendo de ese diagnóstico, yo ya decido en qué punto exacto voy a hacer la puntura para manejar la energía, bien sea bajarla o subirla para tratar de equilibrar y así quitar el dolor de cabeza. Entonces lo que hacemos nosotros con cada punto es relacionarlo con un órgano y según si vemos si el órgano tiene una deficiencia o en cambio tiene un exceso, entonces ponemos la aguja y la ponemos a girar sobre un lado o sobre el otro dependiendo de lo que estemos buscando. Diana, pero ¿cómo se relaciona el músculo, el órgano, si no puedes llegar a ese órgano y punzarlo? ¿Cómo se relaciona esto con los otros puntos del cuerpo donde lo vas a poner? Entonces cada órgano tiene su línea o su meridiano. Bien. Su meridiano hace el recorrido directo. Si quieres, explica con mi cuerpo para que. A ver, nos vamos a hacer acá, ¿sí? Entonces vamos a suponer que el intestino está fallando, o sea, ¿sí? Tenés algo digestivo. ¿Sí? Entonces lo que yo hago al tomarte los pulsos y hacerte una revisión es identificar si está bajito o alto de energía. Okay. Entonces ya dependiendo de eso, cojo unos puntos, como por ejemplo el principal, que sería uno el intestino grueso 4, yo hago la puntura y dependiendo de lo que quiero, si lo quiero bajar o subir, le pongo hacia el lado izquierdo o el lado derecho y con eso aseguro que le estoy mandando energía al intestino. El intestino está regulado por muchas otras energías, pero entonces haciendo la puntura yo aseguro que voy a regular tu órgano, pero no está relacionado directamente. Entonces si el intestino queda acá, la raya queda o el meridiano es ahí, no, la energía siempre es corporal. ¿Cómo quedan los meridianos? Los meridianos son trayectorias, es que depende mucho, son demasiados meridianos, entonces son 488 puntos en los que yo puedo utilizar según tu patología. Y no necesariamente tiene que ser si es dolor de cabeza en la cabeza, sino que directamente desde el pie puedo mandar energía hacia arriba para que se aumente la energía cerebral. Eso te iba a decir, también en la planta de los pies, te invito nuevamente a que nos sentemos, es útil, o sea, es un canal para el dolor. Sí, se podría desde los pies o incluso desde la oreja, que se llamaría auriculoterapia. La auriculoterapia se maneja mucho más para el dolor. Entonces, por ejemplo, se relaciona la oreja con el feto, entonces ahí hacemos la puntura en el órgano que queremos mejorar. Entonces, esos son los puntos específicos que se usan. Diana, en tu trayectoria y en todo el conocimiento que tienes, ¿qué enfermedades has tratado que realmente tú digas funciona perfectamente, esto le puede ayudar a las personas y que han visto la evolución y su mejoría? Bueno, realmente son muchas las patologías que se pueden mejorar, pero hemos visto grandes cambios, sobre todo en migraña, rinitis, infecciones respiratorias, todo el sistema digestivo, bien sea constipación, intestino irritable. Hemos manejado mucho el dolor desde esta medicina y lo que más me ha impactado los trastornos del sueño, cómo fácilmente pueden ser tratados desde el punto energético. O sea, no tiene que ser un dolor corporal, puede ser, digamos, el estrés. El estrés, la depresión, todos los trastornos emocionales también vienen relacionados al nivel energético que estás manejando. Entonces llegan a consulta, uno les hace su evaluación y empieza, supongamos, a afianzar una que otra línea energética y ahí vas viendo el equilibrio y encontramos al final la mejoría. ¿Cualquier persona se lo puede realizar? Sí, señora, hay muchas veces cuando le tenemos fobia, porque nos pasa mucho a las agujas, creyendo que son las agujas con las que generalmente nos han aplicado o inyecciones o vacunas, nada que ver, son material completamente diferente, son muy diminutas y duele. Duele el pinzazo, pero no es el dolor extremo, pues. Okay. En estos pacientes que no pueden con agujas, tenemos otros tipos de terapia, como la moxibustión, que son pequeños carboncitos que se usan para eso. Entonces, no es necesario solo con agujas, sino que lo podemos mover desde muchos puntos de vista. Perfecto. Yo creo que, bueno, una pregunta más. Dime. El cáncer, procesos, cuando atraviesan quimioterapia,
Es fundamental y se puede mucho con las náuseas, con el estado emocional que entra el paciente y regulamos mucho todo lo digestivo y los dolores, también se maneja desde ese punto. Las embarazadas, trabajamos con niños, adultos mayores, no sé, cualquier tipo de persona que desea hacer un, digamos, un tratamiento adicional o como tratamiento único, puede acudir directamente a la acupuntura. Bien, Diana, ya regreso contigo para que sigamos hablando de acupuntura y de esos puntos para mejorar las dolencias, y eso me gustó mucho, esa parte emocional. Ya regreso contigo porque me voy con Diana Flores. Ella es licenciada en educación física y nutricionista y dietista. Bien, Diana, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo saludito. Estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Bueno, empezamos con actividad física. Claro que sí, claro. ¿Listo? Que sí. Perfecto. Vamos a tener música de fondo. Vamos a tener música de fondo, claro que sí. Nuestra producción nos la va a regalar. ¿Con qué iniciamos? Bueno, vamos a iniciar con un calentamiento. Vamos a empezar a activar los músculos. Empezamos marchando. Eso sí. Es. Vamos a empezar a aumentar esas frecuencias cardíacas. Muy bien. A preparar los músculos para la actividad. Empezamos a elevar rodilla. Eso es, brazos a los lados, me toco con las palmas de las manos por debajo. Bien. Eso es, mantenemos una postura recta, sí. Espalda derecha, abdomen contraído. Eso es, muy bien. Ahora, con una sola rodilla, inclinamos un poco el tronco hacia adelante y tocamos. Muy bien. Eso es, arriba. Cada ejercicio lo podemos hacer de 40 segundos a un minuto. Listo, cambiamos. ¿Mi mamá podría hacer esto? Sí, claro que sí. Esto lo puede realizar todas las personas desde su casa. No necesita ningún tipo de implemento o algo pues diferente. ¿Listo? Listo. Si es una persona joven puede hacerlo a esa velocidad, pero si es una persona mayor, cada persona lo puede manejar a su ritmo. ¿Listo? Súper bien. Elevamos pierna al frente. Eso es. Muy bien. Ahora llevamos pierna lateral. Brazos hacia abajo, eso es, siempre manteniendo la postura, abdomen contraído, espalda derecha. Y uno siente que ya todo el cuerpo empieza, exacto, los músculos a calentarse. Comenzamos a activar. Sí. Muy bien. Ahora vamos a hacer como una sentadilla, pero tocando el piso, okay. Lateral. Lado a lado, toco. Eso es. Esto lo que estamos haciendo es calentamiento. Solo calentamiento, apenas estamos activando. Listo. De 40 a 60 ¿Qué segundos. ¿Qué tal si empezamos con el primer ejercicio? Porque yo ya me siento muy activa. Ya te activaste. Sí. Listo, entonces comenzamos con una sentadilla, que es muy importante, como su nombre lo dice, es sentadilla. Lo pueden hacer también con una silla. Ok. Entonces, bajo y hago una patada al frente y alternamos. Eso es, lo más importante es mantener el abdomen contraído. Llevamos la cadera atrás, que las personas no lleven las rodillas hacia adelante. Listo. Diana. Eso es. Y llevamos y mirada al frente. ¿Qué músculo estamos manejando? Estamos trabajando cuádriceps, o sea, músculos de las piernas. ¿Los cuádriceps son? Estos músculos de adelante. Ok. También. Pierna, cadera. Cadera. Básicamente, lo que más se trabaja en las sentadillas son estos. Pero eso me ayuda a adelgazar, a fortalecer. Claro que sí. Igual, son ejercicios funcionales donde se trabajan varios grupos musculares, entonces es súper importante. Listo. ¿Qué otro hacemos? Ahora vamos a hacer extensión de cadera. Inclinamos el tronco hacia adelante y llevamos la pierna hacia atrás. Eso es. Lo puede hacer primero con una pierna, luego con la otra. Y este ejercicio lo pueden hacer tres veces, o sea, hacemos tres series, 40 segundos también. Ok, entre ejercicio y ejercicio, entre la sentadilla, sí, y este, ajá, ¿hay un pequeño descanso o los hago derecho? Los puedes descansar por lo menos 5 segunditos y empezar con el otro ejercicio. Listo, vamos con otro ejercicio. Listo, vamos con el otro ejercicio. El otro ejercicio es patada lateral, contraemos abdomen y tratamos de llevar el codo hacia la pierna, abdomen contraído, igual espalda derecha. Ya saben, tres series, o sea, lo hacen tres veces, 40 segunditos o un minuto. Muy bien. Listo, luego cambiamos, vamos arriba. Bueno, mientras que ejercitamos nuestro lado derecho, vamos a hacer una pequeña pausa
Y ya regresamos acá. Muy bien. Con más de Mi Parque, Tu Casa. Excelente. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Seguimos con Diana Jaramillo, médico alternativo, hablando de la acupuntura. ¿Al cuánto tiempo yo empiezo a ver el resultado después de iniciar el tratamiento? Bueno, si es algo agudo, como una gripa, lo podemos ver desde la primera consulta. Ya si viene siendo algo más crónico, más o menos entre la tercera y quinta terapia, ya estás viendo un avance completamente adelantado pues, en la enfermedad. Pero desde la primera consulta tú sientes realmente algún tipo de cambio, bien sea a nivel digestivo, a nivel de sueño, a nivel de estado de ánimo. Entonces es algo que desde la primera consulta tú puedes empezar a notar diferencias. La acupuntura se vincula o tiene otros cuidados cuando ya sales de esa cita con el médico alternativo. ¿Debo hacer algo más o simplemente con esa cita y el tratamiento de la asistencia esta sirve? Bueno, la realidad es que podríamos quedarnos solo con el tratamiento de acupuntura, pero a mí me gusta mucho relacionarlo como con los cambios de hábitos saludables para poder meter más y hacer una integridad del tratamiento. Entonces nosotros recomendamos planes alimenticios, hacemos tipos de ejercicios para aumentar la energía. Entonces, dependiendo del caso y el paciente, nosotros vamos orientando el después de la consulta para que el paciente tampoco se desligue mucho de lo energético. Bien, Diana, ¿cuáles son esas recomendaciones que le puedes hacer a los televidentes, a esas personas que quizás tengan algún dolor o te estén pasando por algún trastorno emocional, que esto les pueda servir? Bueno, realmente la recomendación principal es que no nos quedemos solo con que son agujas, ¿sí? Que nos dejemos llevar un poquito más y nos permitamos conocer esta otra medicina que nos va a dar mucho alivio. Entonces la recomendación mía es hagan tratamiento, denle la oportunidad, miren el avance y la mejoría que uno puede tener desde este otro lado de la medicina. La recomendación es no hay dolor que no se pueda mejorar desde el punto de vista emocional o incluso físico, ligando los dos, y desde el punto de la acupuntura es muy ligado a la emocional y al hábito diario. Y ligarlo con los buenos hábitos. Y ligarlo, lógicamente, con los buenos hábitos diarios. Bien, Diana, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son esas redes sociales? ¿Dónde se pueden comunicar contigo? Bueno, nosotros todo lo hacemos a través de Instagram, las redes sociales es pensamientosano.acupuntura y allí pueden hacer preguntas, allá pueden leer, pueden mirar toda la trayectoria de nosotros y animarse bastante para que podamos conocer otro lado de la medicina. Bien, Codito, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa, gracias por darnos una alternativa más para sanarnos. Por allá, bienvenida. Muchas gracias, claro que sí. Yo iré porque a mí me gusta todo este cuento. Seguimos con actividad física, estoy con mi otra Diana. Ya calentamos, ya activamos, ya hicimos algunos ejercicios. ¿Con qué vamos? Continuamos con la parte central, que vamos a hacer tres ejercicios en colchoneta. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a hacer la plancha, pero con una variación. Entonces, ¿qué es la plancha? Apoyamos antebrazos. Muy bien, sí. Extendemos abdomen contraído, como su nombre lo dice, el cuerpo debe estar como una planchita. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a extender y apoyar antebrazo, cambiando de mano. ¿Listo? Apoyo, extiendo. Arriba, eso es. Trata de mantener siempre los antebrazos. Trabajamos abdomen, cadera, pues en este ejercicio realmente trabajamos varios grupos musculares, al igual que manejamos la parte isométrica de los brazos, también los trabajamos. ¿Isométrico es? Isométrico es que el músculo está trabajando sin movimiento, prácticamente es eso, el músculo está sin movimiento, pero está trabajando, ¿listo? ¿Cuántos hago de eso, más o menos? Más o menos igual, 3 series, 40 segundos a 60. O puede hacerlo también 3 series de 16 a 20 repeticiones. Bien, ¿qué listo? Otro? El otro ejercicio también es una plancha. Eso te iba a decir, ¿la plancha sola? La plancha es... ¿Funciona como isométrico? Sí, claro que sí. Claro, también lo puede hacer solito, sostener y ya. ¿15 segunditos, 20 segunditos? Sí, también depende de lo que la persona aguante. Pues, Diana, una pregunta, la diferencia entre
piernas abiertas, piernas cerradas. Trabaja diferentes grupos musculares. Ok. Listo. Ahora vamos a hacerlo de forma lateral. Ok. Este ejercicio se puede realizar también apoyando antebrazo. Sí. Por ejemplo, si es una persona muy adulta que no tiene tanta fuerza en el brazo, lo puede hacer apoyando y simplemente mano en la cintura y sostengo. Puedo sostener hasta un minuto, lo que aguante la persona. Lo puedo hacer con mano en la cintura o brazo extendido. Y también lo puedo hacer apoyando la mano. Sí. Y extiendo. Listo, aquí hay mayor exigencia. Sí. Listo, lo hago a los dos lados. Para tener equilibrio, mira un punto. Sí, miras un punto fijo y tener buen apoyo en los pies. Listo. Listo, lo cambiamos, lo hacemos al otro lado, sí. Igual, extendiendo o apoyando. Bien. Y el último ejercicio, sí, es de frente. Nos sentamos, okay, inicialmente, sí. Eso, apoyo los pies, vamos a elevar la cadera, sí. Brazos extendidos, las manos están mirando hacia el frente. Hacia el frente. Ajá, elevo la cadera y me toco punta de pie contraria. Arriba, eso es. Muy bien, levanta un poquito más la cadera. Eso es lo más importante en estos ejercicios. Es que las personas mantengan una buena postura y que tengan una buena técnica para que no se vayan a lesionar. Diana, listo. Aquí ya estamos, ya terminamos nuestra rutina. Sí, claro que sí. Ya tenemos que volver a la calma. Sí, claro. ¿Cómo volvemos a la calma? Volvemos a la calma. Podemos empezar a tocar punta de pie al frente. Empezamos a respirar, inhalo profundo, arriba. Suavecito. Inhalo por nariz, boto por boca. Eso es. Muy bien, y comenzamos a hacer estiramiento general. Entonces, extendemos arriba todo el cuerpo. Sí. Muy bien, nos apoyamos en las puntas de los pies. Lo podemos hacer cruzado. Sí. Y me inclino hacia el lado contrario. Extiendo, eso es, siempre controlando la respiración. Es muy importante que la gente sepa que todos los ejercicios lo realizamos controlando la respiración, siempre inhalando por nariz, botando por boca. Muy cambiamos, bien. Podemos hacer estiramiento de los brazos, extiendo hombro y llevo hacia mi cuerpo con el otro brazo, cambiamos. Cada estiramiento, o sea, cada movimiento de estos para estirarlo, ¿cuánto tiempo debe durar para que más realmente o menos funcione? De 8 a 10 segundos. Ok. De 8 a 10 segundos es lo más recomendable. Ahora nos tocamos la espalda y con la otra mano nos ayudamos a bajar un poco más. Eso Muy es. Bien. Si duele, paro. Sí, sí, es importante porque muchas personas tienen mayor flexibilidad que otras. Entonces, que la persona siente que exija que el músculo sí se está estirando, pero sin que haya dolor. Bien, Diana, rápidamente, esas recomendaciones para nuestros televidentes. Bueno, recomendaciones a nivel nutricional, pues obviamente de actividad física, mínimo 3 veces a la semana, de 30 a 1 hora, ¿listo? Sí. Mínimamente. A nivel nutricional es importante que las personas tengan un mayor consumo de frutas y verduras, por lo menos 3 porciones al día entre frutas y verduras. Bien. Mínimo 3 veces al día. Lo otro es mayor consumo de líquidos, dependiendo hidratarse de cada bien. Persona, hidratarse bien, entre 4 y 8 vasos de agua al día. Muy bien. Es muy importante que las personas tengan en cuenta la manera de hacer las preparaciones en casa para cuidarse, ayudar a controlar su peso, aumentar el consumo de preparaciones asadas, cocidas o al vapor y evitar las fritas. Me encanta. Con Listo. Esas recomendaciones de Diana, nutrición y actividad física, despedimos Mi Parque Tu Casa. Recuerden, la cita ustedes la tienen de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Feliz día para todos. Chao.